soy Ingrid. Estaré en la Carpa Intolerante el 24 de abril, de las 2:05 a las 2:35 de la tarde, en el Vive Latino. Algunos arreglos de música mexicana. Mi música es como un poco de pop, jazz, rock, blues, y con letras de distintas cosas. Siento que es muy interesante. Voy a tener una colaboración con Manuel Torreblanca en una de mis canciones. Y también voy a hacer una versión chiquita de una canción de Cerati. Posiblemente mi hermana cante conmigo algunas canciones. Todavía no lo sé, si ella quiere, obviamente. www.ingridboyan.com.mx y con ese nombre también me encuentran en Ingrid Boyan, en Facebook, en Twitter y también en SoundCloud, que ahí subo cosas de mi disco, pero también algunos experimentos que hago en casa y diferentes cositas. Mi disco se llama Cuento, son 8 canciones, 7 originales y el arreglo del Feo de Demetrio López. Es un poco, es mi primer disco como solista. Como bien lo decías, yo cantaba con mi hermana siempre, pero decidimos tener un momento de individualidad musical, porque después hacemos todo junto. La música por ahora está en un break en eso, y es una búsqueda como muy personal de lo que estoy haciendo en la música, de lo que siento cuando canto música y cuando compongo, y también de regresar a mis orígenes, que es hacer música porque me gusta. Estuvo padre, o sea, yo tenía como una idea muy definida que quería como levitar en diferentes lugares de la ciudad, y esto fue porque una artista japonesa tiene toda una sesión de autorretratos por todo Tokio, levitando en distintos lugares y caminando en el aire. Entonces yo decía, es que yo soy un ser de la ciudad, porque de aquí nací, aquí crecí y toda mi vida está en el DF, y es caótico y es lleno de gente y siempre hay mucha aglomeración. ¿Cuál es un lugar en el que puedo ejemplificar todo eso que es la ciudad? Y me imaginé que era Tlatelolco, definitivamente. Entonces fue así como, claro, quiero caminar en el aire de Tlatelolco, ¿no? Quiero mandarles un saludo a todos ustedes, muchas gracias por este espacio, y los espero el 24 de abril en el Vive Latino, la Carpa Intolerante, de las 2:05 a las 2:35, y espero verlos ahí.